efectivamente, es un acto, son 50 años ininterrumpidamente, incluso un socio me ha dicho que ya fue socio a principios de los 40 o durante los 40, que luego porque se fue a la mili dejó de ser socio, pero son 50 años ininterrumpidos, un acto muy emotivo, un acto en el que agradecemos además en sobremanera el compromiso de la gente, ¿no? 50 años seguidos, animando a la Real desde el corazón. Bueno, pues sí, es para estar orgullosos del club que vivimos, ¿no? Y que eres de la Real y eres de la Real para toda la vida. Yo, el recuerdo más antiguo que tengo de la Real es verles jugar cuando iba con mi aita Atocha, pues a Lizondo, a Echarri y a esta gente. Siempre me acuerdo, no sé los años que tendría, del partido de Copa que jugó el Sanse de los Urresti, Amas, etcétera, con el Real Madrid. Y luego, bueno, yo estaba fuera porque estaba estudiando fuera cuando la Real ganó la primera liga. Me acuerdo que volvíamos en coche mi mujer y yo, aparcábamos el coche justo cuando metió el gol Zamora. Pues salimos del coche, estábamos en Sevilla pegando gritos, la gente nos miraba como locos. O sea, una emoción impresionante. Y yo ahora tengo dos nietos, ya han nacido y les he hecho de la Real. O sea, eso es que tiene que ser así, tiene que seguir la saga. Y tiene que haber gente en la familia de la Real para toda la vida, sí. Bueno, es algo bonito, ¿no? Como yo siempre he dicho, pues desde pequeñito iba a ver todos los partidos de la Real y del Sanse, era mi club, ¿no? Ya llevo ya 51 años, porque el año pasado no hubo entrega. Y bueno, pues es algo bonito, ¿no? El estar aquí en el estadio de la Real y que te entreguen una medalla. Fíjate, teníamos un tío en común, José Antonio Pla, otro y yo, y se llamaba Mariano Iurrita, que jugó en el Español y en la Real también. Y entonces era tesorero de la Real. Y nos daba a mi padrino, le daba una invitación todos los domingos. Pero claro, como éramos los dos primos, queríamos ir los dos. Y teníamos unas peleas todos los domingos. Hasta que mi aita dijo, hasta aquí no, de aquí no paso. Os hago socio a los dos y los dos al fútbol. Y desde entonces, ya sabes, a las buenas y a las maduras. Cuando me preguntan, por ejemplo, ¿tú de qué partido político eres? Y le digo yo, de la Real Sociedad. Pues muy emocionante, ¿no? Que con mis 63 años haya cumplido esta efemérides, pues me supone una satisfacción enorme. Como ha dicho el presentador, este club ha pasado por momentos, yo creo que muchísimos más alegres que tristes, pero ha habido de todo. Y el haber vivido todo eso con la intensidad que me ha permitido el vivirlo como socio y en mi caso durante 9 años y pico como presidente de la Real Sociedad, pues un orgullo infinito. A mí la verdad es que creo que como socio desde luego encantado, pero como he pasado más cosas en la Real, yo creo que le tenemos, y yo particularmente muy agradecido a los socios, porque me lo he pasado muy bien, sinceramente. He pasado muchos años de aquí, me lo he pasado muy bien, y encima he tenido la suerte de vivir momentos y circunstancias muy especiales en la historia de la Real, ¿no? Entonces yo creo que la insignia se la tengo que dar yo a los socios, porque mi etapa de jugador me aguantaron mucho, y también como entrenador incluso, o sea que creo que la medalla, más que para mí, tenía que ser para ellos, que son los que se lo merecen de verdad. Muy emocionante, se han agolpado muchos recuerdos de muchos momentos, momentos buenísimos, momentos malos, ¿no? Momentos como directivo de los 9 años, son muchos recuerdos y una vida pues vinculada a la Real y vamos a ver cuántos más, ¿no?